ahora presenta su proyecto de lotes frente a la playa Malecón 30. Vive en una urbanización cercada, con salida directa a la playa a solo 15 minutos de Chorrillos. Malecón 30 es la única urbanización con ingresos desde la Panamericana Sur, con conexión a internet con Win. Compra tu lote desde $39,990 y hasta 6 meses sin intereses. Visítanos en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur. Urbanizadora, crece en el lugar ideal. Muchas gracias, Urbanizadora. Gracias, Urbanizadora. Y ahora te voy a contar, Gigi. ¿Qué? Ya averigüé en el corte durante la policía. La bola de oro. Ah, mucha gente me dice dónde la venden. Es un postre tradicional de la gastronomía peruana, concretamente de la capital, o sea, de Lima. Lima, ok. Consiste en capas de bizcocho intercaladas con mermelada de albaricoque, manjar blanca, nueces picadas y maná. ¿De dónde viene? Es un postre que proviene de la tradición conventual limeña y forma parte de la receta, o sea, de los conventos. Las monjitas. Preparada por monjitas, un postre. Ok. Sí, ya, muy bien. Increíble, ¿no? Se consume a celebraciones religiosas y onomásticos. Yo solo lo veo en primeras comuniones. Yo solo veo ahí. No veo en otro lado. ¿No? Ah, y cuando Rodrigo, no sé si las ingenie y la tiene. Está, mira, acá está la foto, por ejemplo. Sí, ¿ves? Ese me parece un Acá está. Un trancón me parece la bola de oro mía. ¿Pero qué estás hablando de disparates? No, no, no me gusta. La única que me gusta es el maná. Mejor compro el maná. Bizcocho. No, solo me gusta el maná. Maná encima, maná en las capas, manjarlaco entre el maná y las capas. Es un trancacón. ¿Trancacón? ¿Será el King Kong? Ah, ese también es trancacón. Ese también es trancacón. Bueno, la competencia del oyuco. Bueno, depende, porque hay King Kongs que son buenas. Es una... ¿Cuál? Hay King Kongs que sí son ricos. Digo, me quedé pensando. Ay, No, porque hay unos que sí, depende de la mermelada. Depende que son un poco ladrillones, ¿no? Claro. Pero hay otros que son... Ahí, en la boca se te hace ¡prum! Así. Bueno, depende, te habrán traído uno malo, te ríes. Bueno, ahora, la competencia del oyuco. Cristian Cueva y Pamela Franco unen sus voces. No me extraña. Y sacan un nuevo tema. ¿Su mundo? ¿Cómo es? Su mundo no es... Ahora cantamos. Mano, yo no soy el espejo. Quiero que solo les interesaba la factura. ¿Qué va? ¿Qué mundo es el tuyo? Y ahí es rotación y traslación. Míralo. ¡Cantinero! ¡Llevo ese recero! ¡Beber y beber hasta morir! ¡Beber y beber y beber hasta morir! ¡Cervecero! Este 2024 no va a dejar de sorprendernos. Ha sido un terremoto de chismes que ha sucumbido a la farándula norcha. Y ahora, esto, la nueva competencia de Domínguez. Es una locura total, solo le falta matar al gusano. Tu ira, ya basta de tanta sorpresa. Estamos nosotras anonadadas por lo que hemos visto. Cueva lanzándose como cantante de cumbia junto a Pamela Franco. ¡Cantinero! ¡Llevo ese cantinero! ¿Es que acaso a Pamela le gustan los cantantes desalojados? Porque el Domínguez era igual de malo para cantar. Y a ver, señor editor, vamos a hacer una comparación entre los Cristian de la cumbia. ¡Cantinero! ¡Cállenos! ¡Cállenos, por favor! Pero no es la primera vez que vemos al Chato en un escenario. En bastantes oportunidades se ha querido robar el show. En el cumpleaños de Zambrano, por ejemplo. Lo hemos visto con la Padula bailando, cantando con Rodrigo Tapari disforzado y con trago en mano, trepado en el escenario con su amiga Marisol. Y por ejemplo, en un escenario, en un matrimonio, con un terro rosado. Cantinero, llegó la cena.
justamente la canción que va a grabar con Pamela, pues, porque es una de sus favoritas. ¿Quieren escucharlo soltando sus gallos? Pues escúchalo bien, comadrita. ¡Cantinero! ¡Llevo el cervecero! Traigan a Carrillo a Cueva y la Padula, que quiero beber y beber y beber hasta morir. Beber y beber y beber hasta morir. Ay, su madre, mucha ronda. Grabado en nuestros estudios de música y Miraflores hace 3 días, y que Cuevas estaría preparando para negociar su interpretación con los hijos de la agrupación Armonía 10. Bueno, la única que le dio bola fue la Franco, porque con esos gallos yo paso. Bueno, el cervecero tiene su ayudín en la consola del estudio donde han grabado. Ay, miren cuál fue el resultado. Cervecero yo soy y mi vida se va acabando. En noches sigo más de licor. Desesperado vivo en las cantinas, bebiendo, sufriendo, llorando por tu amor. Cantinero, llegó el cervecero. Cantinero, pero sin el autotune, ajá, ese sí era un castigo. Cantinero, llegó el cervecero. Metieron su arreglo. Traigan a Carrillo a Cueva y la Padula, que quiero beber y beber y beber hasta morir. Beber y beber y beber hasta morir. Salud, mi amor. Salud por ti. Cervecero yo soy y mi vida se va acabando en tragos, en noches y copas. Desesperado vivo en las cantinas, bebiendo, sufriendo, llorando por tu amor. Cantinero, llegó. Insisto, ¿no le querrá hacer competencia a Domínguez? Solo falta que aprenda a matar el gusano. Para mí que este tiene oruga. Ay, en el baile al menos podemos decir que lo yuco es mejor. Coincidencia, les da una entrevista a una radio para hablar de música. Sospechoso, ¿no? Aunque ya no nos sorprende nada con el marketing con el que se están manejando. Primero, para agradecerles por la invitación y a la vez confirmarles que estaré con ustedes este viernes a partir del mediodía hasta las últimas consecuencias para disfrutar de la rica música. Felizmente nuestro mundo no es un mundo. El mismo que anda en Cusco con todos sus chupes. Ahí lo vemos con su abogado y su carga maletas. Pero ya sé la maldad que están pensando. ¿Cuál de los Christians canta peor? ¡Música, maestro! Cervecero yo soy y mi vida se va acabando. En tragos, en noches, sigo pasando. ¡Cuánta maldad! No es justo, señor editor. Esto es otro precio. Escuchar a los dos Cristians destruyendo el cervecero. ¿Qué hice para merecer esto? ¡Me sacran los oídos! Si nos ponemos a pensar quiénes cantan mejor, ¿con quiénes te quedas? Cristian Cueva canta bien y Pamela Franco también, y siempre lo he dicho. Y aparte son moscas, porque han hecho una canción de borrachosos para que les dé plata en la discoteca de cervecero. O sea, al final este par de sinvergüenzas nos van a terminar cayendo bien. No, pero no nos importa, no es nada nuestro, ¿no? A nosotros que nos importa, ¿no? Ya, aparte Pamela López ya está haciendo su vida, está con el diablillo ese, ¿no? Que no oficializa, pero todos sabemos que ahí. Pero me da risa. Hay trinche cuando menos. Pero escucha, me da risa, tu mundo no es mi mundo. Ahora estás grabando una canción.
Pero ¿cuándo lo que él ha dicho ha sido consecuente y coherente con lo que él hace? Farsante. Nosotros acá nos quedamos siempre con lo que la gente hace, ya, ¿no? Lo que la gente nos dice. ¿Sabes qué me parece bruto? O sea, me parece bien para monetizar, ¿no? Ya que parece que él ya está de retirada del fútbol. Pero está bien para monetizar y estar en discotecas cantando esa canción y la gente, le hace salud, cervecero, ¿dónde está la arriba la U, la Alianza, esa vaina? Todo bien. Pero él. ¿Cómo sería? A ver, sube. Arriba la U, la Alianza, ¿dónde está el cervecero? ¿Qué chupa? Ahí parece que fuese la más cero, la que más cerveza se hubiera tomado. ¿Qué? Ah, como ¿te acuerdas cuando? Y hasta resaca le da. ¿Tú sabes que le da resaca? A mí me da resaca. Cuando yo salgo al día siguiente, resaca. Tipo, ahí está ronca, está ronca. ¿Por qué hablas así? Le digo, sí, me le falta. Sí, pero tengo resaca. Claro. Al final termina dejándonos a todos en casa, ¿no? Claro. La amiga elegida forever. Claro. ¿No? Por siempre. Forever and ever. Forever and ever, porque como nunca toma, y lo peor es que se acuerda de todo y al día siguiente te empieza a contar. ¿Te acuerdas cuando dijiste? ¿Te acuerdas cuando le contaste a...? Y tú, no, por favor, deja, para allá, ¿no? Y así es la Gila, que se acuerda de todo, la que nunca toma. Eso. Pero le da resaca. Me da resaca. No salgo de mi cama, todo. La resaca emocional y la resaca... Del alcohol. Del alcohol. Ya, pero la cosa que este, todavía que tiene una fama de que le entra y le mete duro, se pone a grabar el cervecero. O sea, ayuda. Pero yo creo que... Lo canta bien, ¿ah? Yo creo que él ya se acepta y ya se ríe de sí mismo, ¿no? Porque no va a pensar... Y ahí está el hombre de mi barrunto, ahí metido. Él también. ¿Lo mencionan en la canción? Ay, a la Padula también, ya quemó a la Padula y a Carrillo de Borrachosos. Dice, Luchito de Barrunto, dice que la canción, no, ya esto ya es demasiado, ya. ¿Por qué somos así, ah? ¿Pero qué es su asistente o qué es? Su chupe, pues, ¿qué va a ser? ¿Qué chupe de camarón porque es cevichero? Sí, camaronazo, pero bueno, vamos a ver si resulta siendo. Pero oye, pero acá hay que hablar, en la canción no está mala, ¿eh? A mí me la ponen en una discoteca y yo la bailo. El matrimonio de Castinero llegó. Podemos quedar acá para el show. ¿Tú crees que nos vamos a chicopalar con tus amenazas? Le ponemos no. Ahora escúchame, ¿saben cuánto va a cobrar ahora la Pamela López? Que bonus track traen a Cueva. Si cobraba 45, ahora va a cobrar 65. Y va a haber gente que va a pagar. Me ha encantado, no, ni te he escuchado, espérate. Ay, a lo que te voy a decir, si antes cobraba 45, ahora con Cueva de bonus track de llavero, con esta canción, ya va a cobrar, va a subir un porcentaje, claro. 20% más. Y la gente va a ir, Esa es la amenaza. Claro. ¿Tú crees que la gente va a ir al concierto? Sí, yo creo que sí van a ir. No, yo también creo no que iría. Sí. O sea, si yo estoy ahí y me la ponen, yo la bailo. Vamos, Gigi, el sábado, dice. No, acá que me repitan la nota. Pero es de ser bueno. Imagínate un matrimonio y te ponen el cervecero. Yo me puedo bailar. Me saco los tacos todavía. Oye, ¿tú sabes lo que viene más adelante? ¿Tú sabes lo que le dijo la justicia a Chebolín cuando le pidió salir de prisión? Así le han respondido a Lelio Riera. Así que más adelante, eso en tu pantalla. Ahora, cansada de las dietas extremas y las dietas milagrosas, ya no más, prueba Sotilité y empieza hoy el cambio que tanto buscas. Sotilité es un tratamiento integral cuyos extractos naturales contribuyen a mejorar la actividad enzimática, acelerando el metabolismo y ayudando a tu cuerpo a bajar de peso de forma natural sin afectar tu salud. Aún estás a tiempo de verte y sentirte increíble este verano. Encuentra en las principales cadenas de farmacias a nivel nacional. Gracias, Sotilité. Y hace instantes. ¿Otra vez? Minutos. ¿Pero 20 veces lo van a hacer? Ay, ¿cuánto es eso ya, la fiesta del Ramadán? ¿Qué es? ¿Ah? Una fiesta patronal 20 veces. Claro, porque ya había negociado, seguro que lo hagan ahí. ¿Y ahí qué falta? Que caiga la yunza, para que sea ya, que no entiendo, ¿qué tiene que pasar
para que ya esto sea oficializado, porque ya todos lo entendimos así, ¿no? No, ellos siguen dilatándolo porque el contrato con Cienciano ya finiquito. Entonces están cobrando por cada uno de sus movimientos. El costo oportunidad. El próximo, el beso. El próximo me va a decir. Él no va a hacer podcast. Él no va a hacer podcast. Uy, ¿en cuántos tomos es esto? Mira. Yo fui a grabar, ajá, que es parte de, claro, que siempre lo hago. Y bueno, amigos míos también fueron a acompañarme y se dio, la verdad. Pues, ¿Qué te pareció la entonación él de Cristian? Explica eso, obviamente, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? A mí sí me ha gustado cómo cantan. Además que lo vive, ¿no? Y cuando alguien vive, sobre todo la música, es donde a la gente le gusta. Por eso creo que ha tenido bastante aceptación y lo han visto. La canción dice mi amor. En la canción dice mi amor. Pues eso me gusta. En un momento de la canción tú le vas a gritar, yo también te amo, algo así. En vivo, ¿no? En vivo, lo vas a hacer. Pamela, en la canción de repente pide el matrimonio también. Está fuera de lugar tú. Porque tú no descartas, tú descartas el matrimonio con él, ¿no? O sea, no es algo que sea preparado. Tipo la India y Marc Anthony. Fluyó, salió súper chévere, nos gustó, fue algo para nosotros. Pero bueno, salió al aire todo esto y la gente le ha gustado. Y bueno, nos han invitado acá a la radio y chévere. ¿Tú le has dado tips para el canto? No, el hombre ya la conoce, ya la conoce. ¿Cómo experta? ¿Cómo lo calificas? No, no me considero experta, pero bueno, cuando algo al oído, o sea, sin conocer nada y es agradable, pues es... ¿Harán alguna canción romántica entre los dos? Y él lo hace. ¿Una canción romántica, de repente una balada, algo? ¿Ah? ¿Una balada de repente harán? ¿Balada? Puede ser, ¿no? Al oído y Fernando. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal cervecero, Cristian? Incursionando en la canción. ¿Energía del verano será esta canción? ¿Qué tal canto, Cristian? Cristian, en el canto. Cristian, en el videoclip va a estar la Padula Carrillo. También van a participar. Cantándole a todos sus compañeros. Cristian. Como una estrella, pero ya ahora del espectáculo, porque su mundo ahora sí es el nuestro, el mismo. Lo relaciono ya más con la cumbia. Claro, ya no, con la chupadera, con la sacahualtería. Claro, lo veo ya Cristian Domínguez. Yo también. ¿No? Y todavía mejor, porque canta mejor. Canta mejor, canta mejor. Claro, pero Cueva siempre en todos los eventos que han habido, él siempre es el que anime, el que baila. Súper espontáneamente, ahora ya oficial, ya graba el Beluchito de mi Barruto dirigiendo, va a una radio a dar declaraciones. Ha encontrado su nicho luego de dejar el fútbol. Ha dicho, ¿sabes qué? Si me encanta la juerga, si me encanta la cumbia, si me gusta esto, tengo ya la que me gusta y voy a dedicarme a esto y la verdad pasar bien como me la pasaba en el fútbol, ¿no? Que es algo que no me cuesta hacer. Y puedo vivir de ello. Entonces, ahí lo tiene, porque se ve que está gozando. Yo no le he visto esa cara ni siquiera cuando fuimos al Mundial. ¿No? Es que no fuimos. ¿Cómo que no fuimos? El último no fuimos. Ah, pero cuando fuimos, pues me refiero a cuando fuimos. Entonces, ¿tú lo viste así de contento? ¿Alguna vez le has visto esa cara iluminado que tiene? No. Yo tampoco. Ya ves. Muy bien, Yango, muy bien. Sanes, puedes quedarte una semana más. Bueno, vamos ahora con los pantallazos. No se los vayas a tomar en serio, ¿eh? Porque te conozco. No, tú me dijiste. Tú me dijiste, yo escuché. Yo te estaba viendo en YouTube. No. Cuando yo viajo no me dicen lo mismo, no vale. ¿Eh? No aproveches, cariño. No aproveches, que ya tienes lo tuyo. Bueno, ahora vamos con Cueva y Pamela Cariñosos en la radio. Tenemos unas imágenes. Mira, que vamos a ver juntos. Ajá. Mira, juntos. Ajá. Juntitos y revueltos. Claro, entonces uno como amante. De la manito. No me va a ir tan mal. ¿Cómo vas a...? A ver, ¿qué? ¿Tú andas de la mano con alguien que no es tu novio, que no te ha oficializado? Claro, ¿no? Que es un novio. Pero no. Te dice, no, todavía no podemos decir que... Porque ella está esperando que... Mira, ahí está el otro con la jalea. Pero que no tiene vida propia el señor. Madre mía, este señor, ¿a qué hora vende los ceviches? No tiene vida propia. ¿A qué hora exprime? ¿No? ¿Qué no entiendo? Sí, oye, porque de verdad, ¿no? ¿A qué hora? ¿A qué hora filetean? ¿A qué hora? Claro. Bueno, porque ahí está. Él ya maneja control remoto todo. Ahí está. Deja al hermano. Ay, el hermano es perfil bajo, ¿no? Hermano es perfil bajo. Pero a él cómo le encanta la cámara. Encanta la vaina. Qué chicharrón de calamar. Mira la cadena.
Parece esos peleadores de la WWF, esas cosas. Sí, pero ¿será? Bueno, al Undertaker no lo veo muy parecido, pero no lo sé. Mira, feliz, ¿estás cuerda? Pero si están facturando lo que quieren, ¿cómo no? La manito. Aparte que ellos están hace tiempo, no es que es una pareja. Esto es puro show. Claro. Deben de estar hasta aburridos. Seguro ni se tocan. Enamoradísimos los veo, ya esto es una... Imagínate a los hijos de la Cueva viendo cómo su papá hace una canción de qué bajeza. Háblame tú. ¿Quién cantaba esto? Bueno, yo no soy de ustedes, pues un mundo, disculpen. Rudy de Cala. De una novela, ¿no? De la... De... No puedo creerlo. Toya, ese es cuando han vivido tanto tiempo. Pensar, ¿no? Pero él está egoísta. O sea, acaba de salir del colegio, se salió con la suya, está con la que quería estar desde el segundo, y entonces ya ¿y la otra? Se olvidó de que es un adulto. Pero ya, por favor, ¿pueden poner a cada rato cómo ella salió en el programa de La Maravilla, creo, de La Chola, de los dos, llorando, y que no, porque hay varias, y yo no, perdóname, Pamela López, mira, cervecero. Perdóname como mujer, te pido perdón. La sororita. Sí, porque no lo podría. Y no lo conozco. Ay, se atoraba en su hipo, ¿no? Pero es que escúchame, entre ellos, ¿cómo se pueden creer si cada uno es mitómano son? O sea, se creen la mentira, las dos son iguales. Oye, el auto es un color como para pasar inadvertido, ¿no? Ahí está la Pamela Franco, ¿no? Porque mira, ¿qué auto de ese color hay en Lima? ¿Tres? Oh. ¿Morado? Sí, como lindo. Es morado, ¿no? Morado, un eléctrico, no sé, un color así medio... No. Pero como la ropa que se viste en ellos, pues. Ya perdí. Pero vamos con eso. Pero Rodrigo, quiero contarte algo. Seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, porque es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso les pide a sus clientes y los podemos llamar para hacerle seguimiento a su descanso. Los llaman a las 3 semanas, a los 6 meses y al año de uso descansando en un paraíso. Vamos a ver y escuchar lo que Elizabeth Miguel tiene para contarnos. Siempre uno ha escuchado el nombre Paraíso en casa, ¿no? Con los abuelos, de ahí con nuestros padres. Cuando yo me casé, ya fue más mi primera compra, como se dice, ¿no? Hemos adquirido un Royal Prince. Es un descanso más cómodo, esa estabilidad que tiene el coche. La firmeza y la comodidad. Lo recomiendo porque es un producto con tradición y porque ahora que yo lo uso sé que es bueno. Millones de peruanos elegimos descansar en un paraíso. Gracias por eso, Paraíso. Qué lindo paraíso es mi colchón. Gracias, Paraíso. Vamos ahora con este tema y la última hora de lo que está ocurriendo en la comisaría del Sol de Oro en Los Olivos, donde está nuestra reportera y compañera Maffer Delgado. Maffer, bienvenida, estamos contigo. Buenas tardes, porque Maffer. Esta madrugada John Kelvin vuelve a ser arrestado por agredir brutalmente a su pareja. Lo vemos juntos. Te escuchamos, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo Gigi. Efectivamente, nos encontramos en las afueras de la comisaría Sol de Oro, aquí en el distrito de Los Olivos, donde aún se encuentran detenidos Glenda Rodríguez y John Kelvin. Bueno, luego de lo que pasó dentro del hotel, aquí podemos...
Acaba de venir la fiscalía, bueno, con las pruebas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, es otro caso. Muchísimas gracias. Pensábamos que era, pues, el Ministerio Público a cargo del caso de John... Sí, quería comentarles un poco la cronología de lo que ha pasado en las últimas horas. A ver... La policía es alertada en el inicio por una trabajadora del hotel a las 5 de la mañana, cerca de las 5 de la mañana. Es en ese momento que la policía se acerca al hotel donde se encontraban Glenda Rodríguez y John Kelvin. Y en ese momento es que ellos suben al piso 6 donde se encontraban en la habitación 603 y encuentran afuera de la habitación a Glenda Rodríguez llorando, ¿no? Con signos visibles de haber sido golpeada. En ese momento la policía pues empieza a hacer las investigaciones, a preguntar qué es lo que ha pasado y vieron que John Kelvin se encontraba desnudo dentro de la habitación, estaba cambiándose. Ella ha alegado, ¿no?, que la ha insultado dentro de la habitación y le ha propinado tanto puñetes también como cachetadas en diferentes partes del cuerpo. Es en ese momento que la policía también en el acta donde nos ha llegado la información le ha sentido aliento alcohólico a John Kelvin. Eso es lo que dice la policía. Ellos son trasladados luego aquí a la comisaría. Glenda pasa examen de médico legista y luego de esas diligencias, Glenda ha sido trasladada junto con John Kelvin a la dependencia policial en Aramburú, la que se encarga de hacer los exámenes toxicológicos para que ambos pasen el examen toxicológico y también el control de identidad. Tenemos entendido que ambos han pasado el examen toxicológico cerca a la 1 de la tarde. Nosotros hemos estado ahí, yo he podido observar a John Kelvin enmarrocado pasar de un de un lugar hacia otro, ¿no?, desde el control de identidad, caminando con un policía resguardado hasta donde se hacía el examen toxicológico. Dice aquí lo que tenemos aquí ahora. Sí, perdón, Mafer, te escuchamos, termina. Lo que tenemos aquí ahora como última hora, Rodrigo, que nosotros hemos estado aquí, ha llegado el abogado de John Kelvin, que ha señalado que es el hermano del último abogado que tuvo John en el proceso contra Dalia Durán, y también ha llegado el Ministerio de la Mujer, que es quien está acompañando a Glenda en todo el proceso, y su abogada también ha llegado. También está el primo de John Kelvin, Jimmy, a quien nosotros hemos acercado a entrevistarlo. Y bueno, lo que nos ha expresado es que no tiene mayor idea de lo que va a pasar, no sabe si va a ser internado en algún penal por reincidencia, ¿no? Porque sabemos que existe un acta, pero aún no existe una denuncia formal. Ahora, pero quiero ir ahí justamente. Tenemos en la mano justo ahora acta. El acta donde dice que él agredió con puñetes y cachetadas en diferentes partes de su cuerpo, asimismo la agredió verbalmente con insultos y palabras soeces como, en fin, ¿para qué repetirlas? No vales nada, sirve solamente para, humillándola, basura, amenazándola para que se retire o la seguirá agrediendo, dice. Cabe mencionar que dicha fémina presenta lesiones visibles, pómulos hinchados, cejas hinchadas. También indica que durante las agresiones su ex conviviente se encontraba en estado de ebriedad y que consumió sustancias tóxicas. Ya con eso nomás ya lo debían alterándose, tirándose sin ropa al jacuzzi con su teléfono celular, donde él mismo daña su celular. Se hace mención a que la persona Jonathan Sarmiento Llanto presenta aliento alcohólico, se encontraba desnudo, el cual refiere que fue agredido, asimismo presenta una herida en la oreja izquierda, motivo por el cual ambas personas han sido trasladadas a la comisaría Sol de Oro para continuar con las diligencias. Tenemos imágenes en exclusiva del momento exacto de su detención. Las vemos juntos. Documento. ¿Qué dice? Acá está la detención, dice que... Bien, ya. Lo ha agredido. Ya, a ver, caballero, ¿me va a acompañar a la comisaría? No, mire, mi cara. Sí, no te preocupes, vamos a ir a la comisaría, eso pasa al médico legista. Es muy agredida. Ya. ¿Qué te ha hecho eso? ¿Golpe, puñete, arañón? Cachetada. Cachetada. ¿De la nada te ha comenzado a agredir? No, acá tengo todos los videos. Ya. Puta, hostia. ¿Estás loco? ¿Cómo te vas haciendo esas cosas? Mira los videos.
No me hubieras engañado. Va. ¿Cómo está la habitación? Horrible. ¿Cómo se puso celoso de ti? Linda, ¿quién es un celoso? De verdad. Era verdad. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Quiero drogar y tomar. ¿Te quieres qué? Drogar y tomar. ¿Consumo? Está drogado, sí. Porque no tengo hijos. No tiene hijos. Él mismo lo está aceptando en esas imágenes, ¿no? Entonces, más o menos ya nos damos cuenta que... Pero él no tenía comportamiento, tenía que... Reglas de comportamiento. Tomar, algo así, solamente al menos para trabajar. Totalmente, pero esto lo va a hundir. Está en discotecas por trabajo, a eso es lo que voy. Pero ahora, mira, ahora ambos se habrían golpeado. Lo que no entendemos es cómo, a pesar, ¿no?, de cómo se veía ella, de cómo se ve Glenda, la pareja, bueno, la que era la pareja de John Kelvin. No, cuidado, va. Con eso. A ella también la han llevado detenida y enmarrocada. Tenemos imágenes de ese momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Señor, ¿está herido? ¿Qué es lo que ha pasado? Quiere hablar. ¿Puede bajar un poquito la luz? Señores, por favor, tengan respeto a la víctima. La víctima quiere hablar. Por favor, tengan respeto a la víctima. Pero quiere hablar. Se lo está pidiendo, por favor. Está bien, pero la víctima quiere hablar. ¿Por qué no le bajan un poco la luz? Retírense, por favor. ¿Dónde se la llevan? ¿Qué es el motivo? Glenda, ¿qué es lo que ha pasado? Glenda, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás enmarrocada? Glenda, te había ido. Que están también. Yo, nuevamente lo mismo yo. Por agentes de la policía, pero vamos a tratar de conversar con John Kelvin. John Kelvin, nuevamente la misma situación. Nuevamente, ya en marzo pasó algo parecido. ¿Te arrepientes, John Kelvin? ¿Te arrepientes? ¿Estás arrepentido? ¿Tienes miedo de ir nuevamente a prisión, John? En el estado en el que estaba John Kelvin, no sabe ni dónde está. No entendería ni dónde estaba ni a dónde se lo llevó. Bueno, seguramente que sabería dónde se lo estaban llevando. Lamentable lo que ha sucedido. Ese chico no merecía una segunda oportunidad. Sí. Lo está demostrando. Más lamentable es también ella, que sabiendo lo que era, se pone de novio con alguien como él. O sea, también y nuestro sistema penitenciario, ¿de qué quisiera, forma funciona? Chicos, ampliarles un poco la información. Según ellos, ¿no?, pueden reinsertar a la sociedad una persona que claramente no está curado de nada y ha salido peor de prisión, como con la Virgen. Como normalmente ocurre. Pero él salió, ¿no?, haciéndole upa a la Virgen de Guadalupe y alegando que estaba completamente sanado. Pero bueno, hemos visto, estamos viendo, somos testigos. Robadito, y afortunadamente ya vive para contarlo de lo contrario, ¿no? Maffer, te escuchamos. Maffer, ¿por qué? Por supuesto, quisiera ampliarles un poco la... Voy a ampliarles justamente la información acerca de por qué presuntamente Glenda ha sido enmarrocada. Se ve en las imágenes, ¿no?, que ella está dentro del cuarto con John, y lo que se podría presumir en un inicio es que los dos se habrían agredido de manera mutua. Quiero comentarles que acabo de hablar yo con el abogado de John Kelvin y nos ha declarado en exclusiva, obviamente, que Glenda estaba con John en el cuarto y que John Kelvin fue al baño y que ella cogió el teléfono de John, encontró mensajes y fue así como, según la versión del abogado, ha agarrado el teléfono de John, lo ha tirado al piso, ha empezado a reclamarle y ha empezado, digamos, una gresca entre ellos dos, ¿no? Porque según el abogado, John también está golpeado. Entonces, al momento de llegar a la comisaría, John ha alegado que ha sido una agresión mutua y que ella también lo ha agredido, y es por eso que lo han enmarrocado. ¿Por qué? Porque
al principio se presumía que ella no quería continuar con la denuncia. Entonces, los policías lo que han hecho es enmarrocarla por eso. Esa es una teoría. La segunda es porque Glenda Rodríguez tiene una requisitoria por un proceso de violencia abierto en Tacna. Ahora, vamos con esto porque nosotros hemos hablado con la abogada de Glenda Rodríguez y nos ha señalado expresamente que ella ya tiene levantamiento de esa requisitoria, que no está requisitoriada, es por eso que hoy día tendría que salir en libertad. Y por otro lado, nos ha señalado que Glenda sí va a seguir con la denuncia. Entonces, podemos presumir que es por el tema de la requisitoria que Glenda, con el que Glenda contaba, cuenta en ese momento. Dicen que el sistema policial todavía no se ha cargado, pero ella ha venido con un documento donde señala que no tiene ya requisitoria, no, que tiene un levantamiento. Ya, sino que no estaba actualizado en el sistema. Pero vaya, también joyón, ¿ah? Ahora vamos con más imágenes y de John Kelvin hablando con el policía acerca de Glenda. Pero primero, Gigi, ¿no te pasa que la migraña no te deja hacer nada? Así era, hasta que conocí Bonadol Migraña, la cápsula blanda que alivia los síntomas de la migraña más rápido que las pastillas comunes. Bonadol Migraña contiene paracetamol 500 miligramos y cafeína en una sola cápsula blanda que se disuelve más rápido y te alivia la migraña más rápido también. Encuentra Bonadol Migraña en Inca Farma, Mi Farma y las principales farmacias a nivel nacional. Encuéntralo en Instagram como Bonadol Migraña y recuerda que Bonadol Migraña es un producto de calidad Bonafarm. Gracias, Bonadol Migraña. Vamos a ver ahora las imágenes de John Kelvin hablando con el policía acerca de esto que ocurrió con su celular. Mira. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. De la nada lo agarró ese celular y te lo tiró, lo rompió. De la nada. De la nada. Yo no estoy con ella. Lo que dice él, ¿no? De la nada. ¿Qué hace en un hotel? De la nada agarró su teléfono. Y ponte que fue así. ¿Por eso le vas a pegar? Aparte, mírenle la mirada. Es un locón. La mirada, bueno, ya aceptado en otras imágenes que las podemos poner ahora, por favor. Esa llamada, esa comunicación donde él dice que está drogado, que quiere seguir drogándose porque no ve a sus hijos. Esa grabación que teníamos, por favor, de ese momento, creo que fue del teléfono de ella, ¿no? Ella grabó, sí. Ella lo ha grabado, dicho que ha grabado, sí. Esa parte, mira, con el audio a tope, por favor. ¿Cómo está la habitación? Horrible. ¿Cómo se puso celoso de ti? Linda, papá. Tienes un celoso, de verdad. Era verdad. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Quiero drogar y tomar. ¿Te quieres qué? Drogar y tomar. ¿Con yo, no? Está drogado, sí. Porque no tengo hijos. ¿Qué tiene hijos? Su documento. Quiero drogarme porque no tengo hijos. Habla cosas que no tienen sentido. Drogar y drogarme. ¿Cómo que drogar y drogarme? Pero está totalmente fuera de sí. Y él no podía estar fuera de sí, aunque no haya pegado a nadie. Acuérdate que esa era parte de su comportamiento. Que tenía reglas de conducta que tiene que cumplir. ¿No? Una persona que está... vergonzoso. Es que en observación por haber casi matado a Dalia Durán, ¿no? A golpes, como la molió a golpes. Y ahora, hace un año está con esta ahora, chica. Esta chica, tú no dices, el que avisa no traiciona, pero eso no exime de su responsabilidad y de... Pero también hay que creerse... ¿Cómo es posible? Bueno, ahí está pues de cómo funciona nuestro sistema penitenciario, ¿no? Ahí está el agresor libre
¿Rehabilitado? No. No. ¿Listo por una terapia que lo ha hecho totalmente apto para ser reinsertado en la sociedad y que no represente un peligro para nadie? No. ¿Drogado y alcoholizado en un hotel pegándole a una nueva víctima? ¿Que está ahí sabiendo el prontuariado de este sujeto? Sí. Pero de ella hablemos otro día. ¿El agresor? Sigue siendo un agresor. ¿Quién lo dejó libre? ¿Cuántas seguridades burló? ¿Quién es la psicóloga que llevó su caso, que le dio el alta? Todos los filtros que pasó para que le abrieran las puertas, la gente querían que responder. Lo apoyó, toda la gente que lo apoyó, muchos de la farándula inclusive. Mafer, estamos contigo, podemos conectar con Mafer. ¿Qué tal, Rodrigo, Gillo? Acá tenemos, estamos aquí con Glenda. ¿Cómo estás, Rodri? Estoy mal. Ya ¿Puedes, sabe, por ya favor, ponerte el audífono para conversar directamente no puedo, con Rodrigo ya y salgo, Gigi? Ya, ¿ya vas a salir? ¿No tienes requisitorio entonces, Glenda? No, ya salgo. ¿Vas a proceder con la denuncia de agresión? Ahí tienes, Rodrigo, y ya lo escucharon, ella va a proceder con la denuncia por agresión a John Kelvin. Ahora, les quiero comentar algo, porque nosotros hemos visto a John Kelvin siendo y a Glenda juntos en el mismo patrullero a pesar de la denuncia, ¿no? Digamos, de lo delicada de la denuncia, estaban en el mismo patrullero siendo trasladados hasta aquí. Y quiero comentarles también que dentro de la conversación con el abogado ha justificado el actuar de John Kelvin diciendo que Glenda tiene mucha más fuerza que John y que es imposible que John haya agredido primero a Glenda, ¿no? Vamos a recordar también que Glenda en marzo de este año públicamente ya lo había denunciado por agresión y que lo que ha señalado el primo hoy día en la mañana a nuestros investigadores es que ellos no son una pareja oficial. Recordemos que hemos visto a John Kelvin con otra mujer en algunas imágenes que nosotros tenemos besando a otra niña y a otra mujer. Y más adelante tenemos esas imágenes en exclusiva. ¿Qué hace? A pesar de que, mira, Glenda está ahí y es su actual pareja. Vamos a ver unas imágenes de hace unos días de John Kelvin cuerreando con otra mujer que no es Glenda y que tenemos aquí para ti en breve. Eso. En cualquier momento, Mafer, vamos a volver contigo, vamos a poner esas imágenes en tu pantalla y si Glenda sale, le tomamos la declaración, interrumpimos la transmisión y vamos contigo, Mafer. Gracias, Mafer. Ya llegó Carito con esta recomendación para ti. Así es, Rodrigo, y es fin de semana y seguramente tienes muchas actividades. Vas a ir de un lado para el otro. ¿Qué te parece tener el zapato más cómodo de todos para poder disfrutar de tu fin de semana? Se llama Comfort Step y son los zapatos que te brindan comodidad y estilo en cada paso. Estos zapatos están hechos y creados con un material que parece una media. Por lo tanto, si eres una persona que se te hincha los pies durante el día, este zapato se va a adaptar perfectamente a ti. Pero dentro también tenemos Memory Foam para que sientas que tu pie está sumamente cómodo y el zapato está hecho a tu medida. Y en la parte de adentro, Rodrigo, te cuento que tiene nanotecnología. Son como cápsulas de aire que permiten... que dentro, atención, tengas una pisada cómoda y segura. No importa la edad que tengas, no importa la actividad que hagas, puedes hacer desde deporte, el día a día, ir a tu trabajo, si eres una persona mayor, si eres una persona gestante, atención también porque viene con un cierre lateral que te permite colocártelos con mayor seguridad. Pero además, Rodrigo, a mí me encanta el alto que tiene el talón, que permite que no se te vaya a doblar el pie, por eso está sumamente sujeto. Y en la parte de acá tenemos un alto ideal porque está comprobado por muchos doctores que tener un zapato totalmente plano es incómodo y puede dañar muchísimo tu columna. Y aquí lo tenemos perfectamente diseñado para ti. Esto es tecnología para cada paso que tú des en el zapato más cómodo que podrás encontrar. Y sobre todo, hay un dato muy particular. Si eres una persona que de repente sufre diabetes, tiene sensibilidad en tus pies y cualquier rozadura en tu zapato podría ocasionarte un mal peor, pues te contamos que dentro no hay ninguna costura que vaya a dañar tu pie. El ancho ideal, como lo ves en tu pantalla, para que tus pies se sientan libres, nada de estar apretados y la comodidad 100% garantizada. Pisando con estilo y caminando con confianza. Llámanos ahora para tener tu propio par al 203-4050. 203-4050 es el número que hay que marcar ahora, porque para este productazo vamos a activar
descuentazo, un preciazo irrepetible solo para mis rodriguistas. Y recordarles que son unisex, son para hombres y para mujeres y sí, lo tenemos en blanco y en negro. Por eso, llévate el primer par con el 30% de descuento y el segundo con el 50% de descuento. Una super promoción para todos los rodriguistas. ¿Qué te parece? Primero con... con el 30% de descuento. Y el segundo con el 50% de descuento. Imagínate esa promoción. 30% por el primero y 50% mitad de precio por el segundo. Llamándonos ahora al 203-40-50. Puedes elegir el color que colores, tú quieras, lo puedes comprar con alguien. Oye, también en la compra. Y mira, lo que así es una buena inversión para ti. 203-40-50. Nos dices dónde estás, nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality, 29 años mejorando tu vida. Gracias, Carito. Buen fin de semana. Gracias, Quality Pro. Nos vamos por aquí porque ya llegó nuestra invitada. La recibimos, le damos la bienvenida a la doctora, abogada penalista y ex procuradora, Catherine Ampuero. Buenas tardes. Bienvenida, gracias por buenas estar tardes nuevamente aquí con nosotros. Y vamos a ver primero y analizarlo junto a usted cómo reaccionó Alfredo Benavides, figura de ATV, cuando estuvo frente a nuestras cámaras y micros y le preguntamos por su tema de lavado de activos. Míralo. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va el caso de lavados de activos que te estaban siguiendo? ¿A mí? Sí, con el caso... Él pidió apoyo por el señor Alfredo Benavides. Alfredo, ¿cómo estás? Queríamos saber si Chibolín te apoyó para archivar tu caso con la ex fiscal Patricia Benavides. La información que yo tengo es que él tenía una investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos. Alfredo, ¿Chibolín te ayudó para el archivamiento de tu caso con la ex fiscal Patricia Benavides? Y bueno, ya que en el canal donde Alfredo Benavides trabaja, a nadie que se hace llamar periodista hasta ahora se le ocurre buscarlo en su producción para ver qué tiene que decir sobre este revelador testimonio de Jaime Villanueva, ex asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Nosotros fuimos en busca de su versión, pero el cómico apenas nos vio, sintió mello y puso una cara de pánico. Alfredo, ¿Chibolín te ayudó para el archivamiento de tu caso con la ex fiscal Patricia Benavides? La cara que puso, con los ojos saltones y sin la acostumbrada sonrisa que siempre dibuja en su rostro. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va el caso de lavados de activos que te estaban siguiendo? ¿A mí? Sí, con el caso... Y nos ganamos nuestro portazo en la cara. ¡Ya, pe gordito! El que no la debe, no la teme. Pero como su situación se torna cada vez más complicada, evita nuestras cámaras. Alfredo, ¿Chibolín te ayudó para el archivamiento de tu caso con la ex fiscal Patricia Benavides? Él lo que solicitó fue que ella interviniera para el archivo de la investigación del señor Alfredo Benavides. Como el mismo Jaime Villanueva lo dijo, Chibolín le habría entregado una tesis a Patricia Benavides a cambio de archivar una investigación contra Alfredo Benavides por el presunto delito de lavado de activos. El señor Andrés Hurtado, en una oportunidad, él vino y le entregó un ejemplar de la tesis de Patricia Benavides. Según Villanueva, la tesis habría sido entregada. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que el juez que lleva el caso del cómico Benavides por el presunto delito de lavado de activos a favor del hoy sentenciado exalcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos, declaró infundado los 36 meses de prisión preventiva que el Ministerio Público pedía para el gordo Benavides. ¡Qué raro, ¿no? El procesado Benavides Castelo, ¿está presente? Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Contra usted se dirige una imputación también grave, que tanto por su actuación como intermediario en la compraventa de un inmueble en el distrito Miraflores, al igual como vehículo de ataque. Julio Rodríguez te va a representar en este caso de lavado de activos, donde estás investigado. Quien defendería legalmente a Alfredo Benavides en su proceso judicial sería el abogado Julio Rodríguez. Sí, el mismo que en un principio representó a Chibolín y luego prefirió hacerse a un lado.
Además, Julio Rodríguez es el actual abogado de Karen Schwartz, a quien vimos en su momento en la inauguración del karaoke El Polo, local del que Chibolín se vendía como dueño. Y ¡oh! ¡Dos veces ¡oh! ¡Casualidades de la vida! Una de las tantas denuncias archivadas, como la de Karen Schwartz contra Rodrigo, se vuelve a contemplar, incluso pidiendo una nueva sentencia. Existe mérito para formular acusación penal contra Rodrigo González Lupis como autor delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones leves en agravio de Karen Susana Schwartz Espinosa, solicitando se le imponga el primero 3 años de pena privativa de libertad y como reparación civil la suma de 10.000 soles a favor de la agraviada. ¿Cómo es posible que un caso que ya haya estado nulo, no, perdón, que archivado, ahora sea nulo y que empieza otra vez de cero? Entonces Karen Schwartz nuevamente quiere empezar de cero de la mano de su abogado Julio Rodríguez para darle 3 años de prisión a Rodrigo. Y ¿cuál es el abogado de Karen Schwartz? Es Julio Rodríguez, ¿no? Julio Rodríguez es el que iba a asumir el caso de Chibolín y luego le soltó la mano. ¡Tú lo has dicho, Rodrigo! El mismo que ahora también representaría al gordo Alfredo Benavides. ¡Cosas del Orinoco! Julio Rodríguez te va a representar en este caso de lavado de activos, donde estás investigado. ¿Es verdad que Chibolín te apoyó para el archivamiento de tu caso? ¡Gordo! ¡Suave! ¡Tu puerta está mal cerrada! ¡Pero qué rico Porsche Cayenne que se maneja el amigo de Chibolín! ¡Ni modo! ¡El que puede, puede! Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va el caso de lavados de activos que te están siguiendo? ¿A mí? Sí, con el caso... Suspicaz, ¿no? Cuando menos todo. Yo dejo constancia de todo lo que se va viendo, de todo lo que va ocurriendo y de quienes siempre están involucrados en lo que a esas demandas contra mí se refieren y cómo vuelven a la luz, cómo son archivadas, cómo le están buscando la raíz cuadrada, cambiándole el delito sobre la marcha y los abogados y los personajes que están detrás de esto. Justo ahora, tocando este tema y evidenciándolos, esto revive de una manera que no parece estar yendo por la derecha ni ser legal, ¿no? Así que aquí le damos pantalla, le damos exposición para que esto quede evidenciado. Y fuera de eso, lo que ha dicho el ex asesor no ayuda en nada al proceso que está llevando contra Alfredo Benavides, porque si él ya ha señalado que Chibolín pidió ayuda a cambio, o sea, yo te doy la tesis, pero tú ayúdame, amigo, según lo que él dice, me imagino que van a corroborar todo eso, va a tener que meterle punche a su defensa. Y él dice que, ¿de qué me hablas, no? ¿De qué tema? No, dice, y él sigue siendo investigado. Sí. Continúa siendo investigado, pero se hace el desentendido. Bienvenida, doctora Katherine Ambuero, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos viendo cómo se le ha negado y han enumerado los puntos por los cuales Andrés Hurtado Chibolín no debería, a pesar de lo que ha venido diciendo los últimos días su abogado Elio Riera, llevar su proceso en libertad como si lo han hecho otros involucrados en diferente medida, pero igual cometiendo delitos, como en el caso de los Siucho. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿A usted le sorprende que hayan dado este fallo o tenía, entre comillas, la esperanza de que podría salir en libertad? El fallo se ajusta completamente a derecho. Era evidente que la Corte Suprema iba a confirmar esta prisión preventiva en contra de Andrés Hurtado, pero sí más bien tenía la esperanza en que este colegiado iba a revocar el extremo donde le dieron comparecencia con restricciones a la fiscal Peralta, ¿no? Con quien para metieron. Usted, la fiscal Peralta sí tenía puntos, por decirlo así, o méritos, por decirlo así, para que haga el proceso recluida. Por supuesto. Y tal es así, mira, la evidencia que involucra a la fiscal Peralta, que los magistrados de la Corte Suprema, que son 5 magistrados,
no se han puesto de acuerdo. No fue unanimidad. No fue unanimidad. Y ojo, para que exista una resolución respecto de la fiscal Peralta, tiene que haber 4 votos conformes. O sea, de los 5 magistrados, por lo menos 4 tienen que estar de acuerdo en la decisión. ¿Y qué ha pasado aquí? 3 magistrados están a favor de que ella siga con la comparecencia con restricciones, pero hay 2 magistrados que dicen no. Aquí está mal, hay que revocar esta comparecencia y ella tiene que cumplir prisión preventiva igual que Andrés Hurtado. ¿Y para usted cuáles serían los puntos que ameritarían que ella esté en prisión? Bueno, lo que ha sido materia de controversia y en la parte que no se han puesto de acuerdo no es porque exista o no exista evidencia que la vincule a esta fiscal con los hechos investigados. La evidencia existe y abundante. En la materia de debate o discusión o lo que no se han puesto de acuerdo es en cuanto a las acciones de obstaculización que ha desplegado la fiscal Peralta, que han dificultado la labor del Ministerio Público en la averiguación de la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Van a llamar a un magistrado, otro magistrado, el cual va a tener que señalar si opina igual que los 3 magistrados en que ella debe seguir con comparecencia, continuará en comparecencia. Pero si este magistrado, que es el doctor Saúl Peña Farfán, el 20 de noviembre, porque ahí va a ser la audiencia, va a estar de acuerdo con los otros magistrados que dicen no, tiene que ir a prisión por 18 meses, va a estar 3 votos contra 3 y se va a tener que llamar a un 7º magistrado para que tome una decisión. Eso es solo en el caso de... Solo de Peralta, ah, solo de la fiscal. En el caso de Andrés Hurtado Chivolín, ya está todo dicho, ya no hay nada que hacer, ya no hay más apelaciones, no hay habeas corpus, no hay nada que se pueda hacer ya. Habeas corpus puede hacer. ¿Por qué? Porque el habeas corpus es una acción constitucional totalmente independiente y paralela del proceso penal. Pero así como están las cosas, el habeas corpus no va a ser declarado fundado. Le van a dar trámite porque es su derecho, a todos le dan trámite, pero eso no quiere decir que le van a declarar fundado. Pero ya no hay más apelaciones. Aquí no hay ya nada. No. En el proceso penal ya no. Okay. Lo que él puede pedir más adelante con nuevos material probatorio es una variación. Varíenme la prisión preventiva por una de comparecencia, pero en estos momentos no. Yo creo que a partir de aquí va a haber un cambio en la estrategia legal de la defensa técnica de Chivolín. Y yo creo que estaban esperando a ver cómo se pronuncia la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema para decidir finalmente si se acoge o no a la colaboración eficaz. Aunque el abogado ha dicho que no lo hará. Hasta bueno, ahora ha dicho que no lo hará, que esa posibilidad obviamente todos lo tienen. Uh-huh. Pero usted, si fuese abogado, ¿le recomendaría que se acoja a la comparecencia? ¿A la colaboración eficaz? ¿A la colaboración eficaz? Sí. Sí. Definitivamente, porque cada día que pasa, fíjense que el periodismo de investigación continúa descubriendo más hechos de connotación penal. Y su situación cada día se complica más porque hay más nexos con nuevos funcionarios públicos, ¿no es cierto? Inicialmente fue con fiscales, luego con jueces, con gente de la farándula, ahora con gente de migraciones, y cada vez el caso se agranda. ¿Y todavía tiene la posibilidad de ser colaborador? Por supuesto. Okay. Una persona puede ser colaborador incluso cuando ya tiene una sentencia sobre hechos que todavía no han salido a la luz. Entonces, en este momento, yo creo, su abogado puede decir eso. Pero finalmente, yo creo que Chivolín ya lo está pensando, carambas, voy a pasar muchos meses en prisión, porque ya confirmó la Sala Suprema, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que le acepten a él una colaboración? Lo primero que tiene que pasar... ¿A cuántos tiene que echar? Lo primero, antes de empezar a echar, es él tiene que reconocer que ha cometido delitos. Claro. Porque hasta ahora hemos visto, soy inocente, lo niego, ¿no es cierto? Pero ahora que la Suprema ha dicho, tu prisión preventiva está bien dada y vas a pasar mucho tiempo en prisión, entonces él yo creo que va a recapacitar. Y lo primero que tiene que hacer es reconocer que sí ha cometido delitos. Y a partir de ahí va a tener que entregar información a la Fiscalía echando a las personas, pero no solamente hablando, sino dándole la evidencia de que lo que está diciendo es verdad. Ahora, estos videos que han salido a la luz de la fiscal, la Peralta, la de lavado de activos, cocinando en su casa, y la María Delfina Vidal, la jueza, festejando su cumpleaños en Miami, es una manera, yo pensaba, podría ser de colaborar, ¿no? Como decir, mira, esta verdaderamente estuvo aquí. Mi intención es. Mi intención, pero no, está hundiendo. ¿Cómo lo toma usted?
puede ser considerado por el Ministerio Público como una confesión sincera, ¿no? Pero no califica para una colaboración. Pero para confesión sincera también tienes que aceptar delito, ¿o no? Tienes que reconocer algunos hechos de la imputación fiscal. Y eso lo único que te ayuda es a reducir la pena en un momento determinado, que es a la emisión de la sentencia. Te reduce un sexto de la pena. Pero ahora lo que a él le preocupa definitivamente es salir del penal, ¿no? Ahora, esa prisión preventiva se revierta. A él no se le ha dado. Pero viendo estas imágenes, ¿ellas no deberían de ser detenidas? Por eso digo, yo pensé que la Suprema iba a revocar esta comparecencia o restricciones y le iba a dar prisión preventiva, pero todavía nada está dicho. La audiencia del 20 de noviembre, donde el doctor Saúl Peña Farfán va a decidir, y mira, el debate ha sido arduo en cuanto a la fiscal, ha habido discordia, los magistrados no se han puesto de acuerdo. Para algunos, que siga con comparecencia, pero a otros no, que se revoque. Y con respecto a la Vidal... A la jueza Vidal, mira, hasta ahora no hemos visto ningún requerimiento de prisión preventiva. Nada, ningún requerimiento. No hemos visto que las investigaciones avancen. Lo que hemos visto es una suspensión en el cargo, pero la suspensión en el cargo viene por un tema administrativo, no viene como una decisión dentro del proceso penal. La Peralta, que ha mentido desde el día uno y que además se sabía que se quería ir, y ahora vemos estas imágenes. ¿Usted, según su experiencia, piensa que en algún momento ya podrían ser detenidas? Mira, cuando se trata de magistrados, siempre a veces, y el común de la gente, piensa pues, ¿qué pasó aquí? ¿Hay un espíritu de cuerpo? Porque vemos que la ley no se está aplicando o tiene el mismo estándar de aplicación. Porque aquí la evidencia que vincula a esta magistrada también es relevante. Y sobre todo esos actos de obstaculización, porque como bien lo ha señalado, desde el día uno lo que ella ha hecho es mentir. Tratar incluso de desvincularse de Andrés Hurtado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso tiene que ser valorado por el Ministerio Público, y aquí no depende tanto del Poder Judicial, sino del Ministerio Público, porque mientras el Ministerio Público no haga un requerimiento de prisión preventiva, el Poder Judicial no puede pronunciarse, nada. Claro, no puede decir nada. Pero hasta ahora a Vidal no la han tocado en ese aspecto. No la han tocado, y yo creo que aquí incluso hay más magistrados, más fiscales y más jueces involucrados, que ahora que le han confirmado la prisión preventiva a Chibolín, yo creo que hay muchísimos que deben estar preocupados, pero no solamente jueces y fiscales, sino también empresarios y cuantas personas se han beneficiado de estas influencias de las cuales se jactaba Chibolín, que tenía ante funcionarios y servidores públicos. Así que yo creo que ellos están muy preocupados que Chibolín pueda realmente acogerse a la colaboración eficaz, que en este momento es lo más recomendable si es que piensa o quiere recuperar su libertad, y que el proceso continúe, puede ser con un arresto domiciliario o con una comparecencia con restricciones. Ahora seguimos, doctora. Cocina una amplia variedad de recetas y arroces con facilidad y rapidez, con capacidad de hasta 3.6 litros. Es perfecta para preparar grandes cantidades para tus reuniones y cuenta con opciones de cocinar y mantener caliente el arroz, garantizando así que tus platos estén siempre listos para servir en todo momento. Prepárate para disfrutar de arroces perfectamente cocidos y deliciosas recetas con tan solo pulsar un botón. Tenemos una oferta especial para ti. Aplica el cupón WILAS10 y obtén un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.pe. No dejes pasar esta increíble oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Gracias, Imaco. Volvemos con más imágenes exclusivas en 3 minutos. Soy el doctor Juan José Rospigliosi, especialista en cirugía plástica, y el día de hoy vamos a tocar el tema de aumento mamario. Algunas mujeres sufren al no tener los atributos que quisieran, pero gracias al aumento mamario pueden lograr la confianza y las medidas que tanto anhelan. La cirugía de aumento mamario es un procedimiento quirúrgico en el cual yo voy a hacer una pequeña incisión a nivel de la mama, puede ser por la areola o el surco submamario, y colocaré una prótesis de silicona. Las incisiones para colocar la prótesis pueden ser en el surco submamario, por la areola o a nivel axilar. Al realizarse una intervención
situación como esta, siempre es importante tener en cuenta todos estos detalles. Pero una vez que estén dentro del cuerpo, podemos colocarlas detrás del músculo, eso es un plano retromuscular, encima del músculo y por debajo de la glándula, eso es un plano subglandular. También encima del músculo y entre la glándula hay una capita pequeña que se llama fascia, también puede ser subfacial. La ventaja o la indicación de colocarla en una u otro plano va a depender directamente del médico que te evalúe. Si te interesa de realizarse un aumento mamario, debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. Para realizarte este tipo de cirugía, debes pasar por una consulta médica donde el médico obviamente valorará tu seno. Si es pequeño y lo que estás buscando es un aumento, eres apta para la cirugía. Verás si estás dentro de las condiciones médicas, si tus exámenes están bien y si no presentas la acidez mamaria. Lo mejor es que las cicatrices ya no son un problema. Si estás preocupada por las cicatrices que deja esta cirugía, tranquilo, son mínimas y obviamente tratan de ocultarse en los pliegues de la mama. Pero también existen algunas restricciones médicas. Tienes que ser una paciente que probablemente tengas el seno caído, o sea, una tosis mamaria. Esta cirugía no es para levantar, es para obtener un aumento de la zona mamaria. En tan solo 90 minutos, la paciente puede ver su aumento mamario, luciendo espectacular como Vanessa Valcárcel. Hola, soy Val Valcárcel, creadora de contenido, y hace 2 meses me realicé un aumento mamario con el doctor Rostirios. El proceso fue bastante rápido, esta cirugía me cambió la vida, me siento más segura en mí misma. Los resultados superaron mis expectativas y me siento muy contenta con ello. En 2 semanas la paciente puede realizar sus actividades cotidianas y en 6 a 12 meses tiene una recuperación total. Este dolor es manejado muy bien por los analgésicos postoperatorios. Incluso en aquellos pacientes que tienen a tener mucho dolor, se mantienen dispositivos como la bomba elastomérica, los parches de buprenorfina, que controlan muy bien esta sintomatología. Y los cambios son realmente notables. ¿Y cuánto tiempo pueden durar estas prótesis? Las prótesis mamarias no tienen fecha de caducidad, pero sabemos obviamente por los estudios que entre los 10 a 12 años, 3 a 5% de las prótesis pueden romperse. Por lo tanto, esta es la fecha que solemos indicar un recambio. Ahora, existen muchas pacientes que pasadas los 10, 12 años aún no tienen complicaciones, por lo tanto podrían seguir usando las prótesis. Si está decidida a hacerse un cambio importante en su físico para sentirse mejor consigo misma, escucha atentamente este consejo. Si estás interesada en realizarte una cirugía de aumento mamario, puedes agendar una cita y ahí nos vemos.